de la Alianza Atlético de Siena, que al final consigue y encuentra con el gol de Aponzá ante el rebote de Azurine la opción de ganar tres puntazos, meter 34 unidades y estar casi casi con esa opción de ya no pensar en el tema del descenso. Compañeros, sí, imágenes finales. Sí, a Lula las jugadas que se hicieron, pero prácticamente fueron muy, muy pocas, ¿no? Vélez fue el único que tuvo dos oportunidades, ¿no? Que pateó de larga distancia, que tuvo peligro, ¿no? Sí, porque las jugadas vinieron más, digamos, como consecuencia de una falla o de una insistencia o de una lucha personal, pero no hubo jugadas claras, no hubo jugadas de triangulación, jugadas de pases precisos. Se apeló a los disparos de media distancia, es cierto, pero todo salía en una forma muy, muy tosca. Quizás la cancha no ayudó mucho, era difícil controlar el balón. Este es el disparo, ¿no? Al Llovi, sí. Que salió, ¿por qué? Por un rechazo de Rivas. Y se le quedó justo de la pierna de Llovi, y Llovi le pegó bien. Este es Bazán. El disparo que hace previo del poste derecho choca. Y las jugadas de peligro vinieron así, ¿no? Con mucha gente amontonada. Esta fue la jugada que viene el gol. Gol de Aponzá, ¿no? Aponzá que va al rebote. Disparo fuerte de Bazán, esa jugada, ¿no? Se saca. Ahora Bazán hace un gran gesto, ¿no? Técnico. Exacto. Con dos amagues importantes queda para el remate. Y bueno, Azurín deja el rebote que aprovecha Aponzá. Este disparo yo vi que más por potencia, que estaba ahí el arquero. Pero justo el ganador, justo el triunfo del local, porque arriesgó más. Ahí están los números finales que nos muestra un Suyana mucho más volcado sobre el pórtico del conjunto guanuqueño, ¿no? 14 acercamientos sobre apenas 9, muy pocos directos de León. Lo último que vimos fue lo de Olivia en un remate sobre el pórtico de Fischer Guevara, y con muy poco no pudo hacer daño, ¿no?, al cuadro visitante. 31 faltas, 8 amarillas, termina yéndose expulsado Irvis Córdoba por doble amonestación. Había ingresado por López, que se había ido con un desgarro, ¿no? Había tenido la opción de ingresar y termina yéndose expulsado, no completa el partido. Y después la posesión del balón aumenta ligeramente, un poco más para Alianza Atlético sobre León de Guanaco, con un 52% sobre 48%.